agency? Who is going to carry out the transformations that would make permanent revolution a reality in countries like Egypt and Tunisia? Right, our next speaker we've got is Ana Villaverde from Anucha, our sister organisation in Spain. Hola, ¿cómo estamos? Iba a empezar diciendo que estaba nerviosa porque no estoy acostumbrada a hablar delante de tanta gente. Pero la realidad es que vengo de un movimiento en el que las asambleas son de miles y miles de personas, así que estaría mintiendo. I was thinking of saying that I was nervous about speaking in front of such a large meeting, but actually the mass meetings that we have in Spain are much, much bigger. En primer lugar, creo que lo que nos demuestra el movimiento de los indignados y todo lo que está sucediendo actualmente en el Estado español es que la situación política puede cambiar muy rápidamente, ¿no? Allí el movimiento ha sido capaz de cambiar un escenario de pesimismo y frustración producido por los efectos de la crisis y la falta de respuesta en un nuevo escenario de lucha y movilización y debate político en las calles. What's been really exciting about the indignados movement in Spain is how quickly things changed. We've moved from a situation where people felt pessimism and frustration because of the effects of the crisis, and because of the lack of response by the trade unions, etc. But now we've moved into a situation where there's mass struggle. La manifestación del 15 de mayo marcó un punto de inflexión, ¿no? Cuando decenas de miles de personas tomamos las calles de más de 50 ciudades por todo el Estado español bajo el lema por una democracia real ya. The 15th of May changed everything. When the demonstrations were called, they spread into assemblies across 50 cities in Spain with tens of thousands of people meeting. And we have had the slogan in all of those assemblies that we want real democracy now. En Madrid, al acabar la manifestación, un grupo reducido de activistas decidió continuar con la protesta acampando en la Puerta del Sol. La policía actuó desalojándoles violentamente y en los días posteriores miles de personas empezaron a acampar en más de 100 ciudades y pueblos por todo el estado en forma de solidaridad. And in Madrid, after the first demonstration, we had people camping out, and this spread across Spain to all of these cities, and we had thousands of people, and this was as a response as well to the police violence when they tried to evict people from the first Madrid camp. Las acampadas en las plazas se convirtieron en ejemplos de democracia real y participativa en la práctica y en muestras de cómo la gente es capaz de autoorganizarse desde la base cuando se une solidaridad por una lucha común. And the camps turned into an exercise of real democracy because there was mass democracy from below in those camps. We showed how things can be. Mientras en las plazas estábamos construyendo espacios de democracia real y participativa, la política institucional proseguía con su curso y el día 22 de mayo se celebraron las elecciones municipales y autonómicas. While we were doing that in the squares, the institutional politics was carrying on in the same direction, and the municipal elections and the regional elections were held on the 22nd of May. Así que el día antes de las elecciones, el gobierno prohibió todas las concentraciones en las plazas, argumentando que era una jornada de reflexión en la que no se podía debatir de política. Y la gente respondió, de acuerdo, queremos reflexionar, pero queremos hacerlo colectivamente y en las plazas, que son nuestros espacios en los que hemos tomado estas últimas semanas, y además llevaban dos pancartas que de los que decía la voz del pueblo no es ilegal. And because of the elections, we were told that we couldn't continue to camp out, but this was now illegal because the day before the elections you have what's called the jornada de reflexión, the day of reflection. But what we said was we are reflecting, we're doing it collectively. The voice of the people is not illegal.
Después de las elecciones, en las que la derecha obtuvo muy buenos resultados, había cierto temor de que el movimiento perdiese fuerza y capacidad de movilización. Pero lejos de eso, la realidad es que el movimiento siguió avanzando en organización y en combatividad. Y las asambleas se fueron trasladando a los barrios y progresivamente hemos ido consiguiendo pequeñas victorias de las que ahora os hablaré. And there was because the right did well in the elections, there was a fear that this would create a frustration for people and that the movement would lose strength. But actually the movement has continued growing and moving forward and becoming more and more radical. And now this movement has spread into neighbourhoods where hundreds of assemblies have been set up. Por ejemplo, una cosa que está pasando ahora mucho en el Estado español es que cuando una familia no puede pagar la hipoteca, la policía va y les echa de su casa para darle su vivienda a los bancos. And we've won small victories. I'll talk about one of these. In Spain, a lot of families are having trouble paying their mortgages, are having their house taken off and handed back to the banks. En diversas ocasiones, cuando la policía ha ido a echar a la gente de sus casas, la gente que está en esta situación, los vecinos han organizado concentraciones masivas en la puerta que han impedido que la policía les eche de su casa y han permitido que esta gente siga viviendo bajo techo y siga viviendo en condiciones medianamente dignas. But what's happened is that several people from the assemblies we've concentrated outside the houses of those affected. We've defended them against attempts by the police to evict them. And those people continue to live in these houses. En Barcelona fueron incluso más allá. E inspirándose en los compañeros griegos, cuando en el Parlamento se iba a aprobar un nuevo plan de recortes frente a la crisis, se organizaron, el movimiento de los indignados organizó piquetes en todos los accesos del Parlamento, con el resultado de que el presidente del Parlamento tuvo que acceder en helicóptero, porque no podía entrar por la puerta. In Barcelona, the movement went even further. On the day of when the Parliament in Catalonia was going to discuss bringing in massive cuts to the public sector, we decided to organize pickets all around. We had people coming all of the entrances to the area. And as a result, the Catalan president had to enter into Parliament by coming down on a helicopter. Después de este suceso, los medios intentaron criminalizar al movimiento. Nos tacharon de autoritarios, de antidemocráticos y de violentos. Pero no consiguieron su objetivo, que era quitar apoyo al movimiento. Porque les salió mal, porque después, en la siguiente convocatoria estatal, las manifestaciones se multiplicaron en número. Y en Barcelona, que era donde había pasado todo esto, fue la manifestación más grande, con 250.000 personas. En todo el estado en total se movilizaron 1 millón de personas. And because of the picket actions, the police the government tried to criminalize us. The media organized a campaign against us, and they said that we were authoritarian, anti-democratic, and violent. And they were trying to take public support from our movement, but that backfired because actually there was a demonstration held a few days after against the cuts across Spain. It was massive. There was nearly a million people, but it was the biggest in Barcelona, where 250,000 people came onto the street. Los revolucionarios y revolucionarias que estamos formando parte del movimiento y construyéndolo desde abajo, tenemos un reto principal por delante, que es conectar las luchas en los barrios con las luchas en los centros de trabajo y establecer un puente entre las dos cosas. Los compañeros griegos decían que tomaron el modelo del Estado español cuando ocuparon la Plaza Sintagma. Bien, ahora nos toca a nosotros tomar el ejemplo de los compañeros de Grecia y también de las revoluciones en el mundo árabe y caminar hacia la convocatoria de una huelga general, que es el próximo objetivo. What the revolutionaries we're trying to do now is trying to deal with an important challenge, which is spreading this struggle from the neighbourhoods into the workplaces. Now, the Greek comrades have told us this week that they've been inspired by the Spanish protests and that actually big camps in Greece took place copying the Spanish model. But now we need to learn from the Greek model of having the class struggle alongside that struggle. And what we need to do is move forward towards a general strike. That is our next objective. Como decía el otro día en una charla un compañero egipcio,
Tenemos mucho para hacer, nosotros mucho más que ellos. Pero allí la mayoría de la gente tiene claro que esto solo es el principio y que no hemos hecho nada más que empezar. Y como decía una pancarta que estaba colgada en el sol los primeros días, puede parecer que vamos despacio, pero si vamos despacio es porque vamos muy lejos. We've seen from listening to the Egyptians this week that we've got a long way to go. We've got even further to go than the Egyptians in our struggle. But this is just the beginning. There's a lot, you know, we're going to go far. And I want to remind people of a big banner that was hanging in Puerta del Sol in Madrid at the beginning of this protest. It said, it may seem like we're moving slowly, but that's because we've got a long way to go. We've got far, we're going to go very far.